Hola. Buenas tardes, pero voy a bajar esto. Ok. Vale, voy a abrir Hitman 3, que no lo tengo abierto. Y le damos. Estoy por la misión número 3. O sea, hice la misión de Dubái. Y la misión. La siguiente misión que era la de. Espérate que me acuerde. La de Londres, ¿cierto? Y ahora creo que estamos en. ¿En Tailandia puede ser? O sea, no lo recuerdo, pero creo que estamos en Tailandia. ¿Posible ser? Recuérdamelo más tarde. Campaña historia. ¿Dónde coño estamos, tío? Campaña. En la cima del mundo. Destinos. Estamos en Alemania. Vale. Ni puta idea de que estamos en Alemania, ¿eh? Increíble. Misión superdepredador. Dios, me está reventando el oído, ¿eh? Jugar. Jugamos en profesional. Teniendo los objetivos, pero obviamente sin. Obviamente sin. O sea, sin saber lo que hay que hacer exactamente, ¿sabes? Aparte, esta misión, por lo que estoy viendo. Porque la estuve probando nada, 5 minutos. Es bastante. Es bastante aleatoria. O sea, no, más que aleatoria, no tienes un objetivo claro. A ver. Se ha cargado al constante. O sea, al constante no, coño, al hermano. La historia no. Tampoco es que me esté enterando mucho de nada. Creo que es el hermano, el que está. El que está siendo. Bueno, que ha muerto. Bueno, el hermano. Uno de los. Junto al agente 47. Que estuvo. Como siendo experimentado y demás. Para, o sea, para quedar como un super, super agente. Un super. Un poco lo Terminator. Y lo que vi de esta misión, que es básicamente esto. La iluminación de este juego es bestial. Pero bestial. También es verdad que el primer Hitman, o sea, el Hitman 1, lo jugué en PC, pero lo jugué en calidad baja porque no me lo soportaba tampoco muy, muy para allá. El 2 lo jugué en Play 4, que tampoco es que se viese una calidad excelsa, que se veía muy bien. Pero joder. Aparte que es el tercer juego y lo juego en PC con todo al máximo, tío, se ve escandalosamente bien. Pero escandalosamente bien, ¿eh? Se ve muy, muy bien, tío. Esta misión parece como un poco más de. No rural, porque no rural se ve como una. Como industrial. Se ve una misión industrial. Hice hasta un poco más adelante. Ahora aparece un agente. What they do. How many? One prime asset and a whole pack of up and comers. They've infiltrated the club searching for us. Chris, I think I killed one of them. Get out now before they spot you. No. They found us once. They'll find us again. Keep your head down. I'll take care of this. Y todo eso seguro que es explorable, ¿eh? Todo eso seguro que es explorable. Es explorable. Super depredador. Es como una especie de prólogo antes de empezar la misión. Y ahora es como que empieza la misión ya como tal. Pero joder. Y esta misión porque está. Es como muy. Muy de tonos grisáceos y tal. Y el tema de la iluminación se ve muy guay. Pero es que la primera misión todas, que las terminamos aquí en directo la semana pasada. La iluminación y cómo se ven los colores es espectacular. No es puntero en sentido de puramente técnico. Pero joder, cómo juega con la luz, tío. Venga, para tu casa, crack. En teoría hay como muchos agentes, ¿no? Tiene que haber como muchísimos agentes. Igual, depende de cuántos te cargues, te da una puntuación u otra. Imagino. ¿Es pistola con silenciador? Vale, sí. Guay. Equipo básico de la ICA. Lo usan los agentes enemigos de la ICA para comunicarse. Podría ser útil anticiparte a su próximo movimiento. O muy bien.
haystack. Just keep trying, Agent Montgomery. Our client considers Agent 47 and Olivia Hall as a serious threat. You can't underestimate them. I never do, Zhao. We'll find them. We're all in position. Good. Report back to me if there's anything. Don't worry. Ok. ¿Aquí te ve algo? ¿Aquí te ve en estado, ves? Por ejemplo. ¿Ves? Te pone arriba. Eliminar agentes de la ICA. 1D. Y no se sabe muy bien cuántos hay. Elimina 5 agentes de la ICA para enviarles un mensaje. Supongo que deben haber como muchos. Y depende de cuántos te cargues, pues... tienes como... más puntuación o menos, ¿no? No tenemos historias en la misión, o sea que no hay una historia como tal. Sino que tienes que ir encontrándote a los agentes y eliminarlos. Básicamente. Hay como una cola gigante. Parece como un concierto esto, ¿no? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Joder, se pone a hablar cuando ya me piraba, ¿sabes? Yeah, I'm looking. It's very annoying. But I'll meet up with you inside once I find them. Okay? Yeah, I'll see you later. Vale, o sea que este tío ha perdido las pastillas, ¿no? Nos puede ser útil, ¿eh? Todo lo que escucho. Hello. Excuse me. I was wondering if you could help me find. Venga, por supuesto. Te damos a buscar la bici. My allergy pills, if you know what I mean. I can get you in for free if you help me. Ojo. Ojito, ¿eh? Hay un hombre a la entrada que asegura que puede colarte en el club a cambio de que le ayudes a encontrar la medicina que le perdió. Debería estar en la cesta de una bici verde cercana. Una bici verde cercana. Vale. No me digas más. No va a ser tan fácil, ¿no? No va a ser tan fácil, ¿no? Una bici verde cercana. Vale. Buah, está ahí, ¿verdad? Correcto. Una bolsita de plástico y una de pastillas sin prescripción. Justo está ahí, justo estaba ahí. Ahora este tío que no se ha ido muy lejos, ¿sabes? Ah, no está ahí. Está aquí el puto. Hola. Toma. Tome usted. Hey, look, if you want to get into the club, I can get you in for free. You know, you look like a man who needs to let off a little steam. I accept. Oh, you are a little stiff. You really need to come inside. But I promise you, my allergy pills can remove some. Venga, va, pa dentro. Follow me. Vámonos. Que nos cuela pa dentro. Supongo que puedes ir, ¿no? A las de estas, a las torres esas. A central nuclear, vaya. I should be on the list. The name is Helfried Ziegler. And this gentleman is my... Te me suena mucho el nombre, tío, Helfried Ziegler, de algún otro Hitman, eh. Helfried Ziegler más uno. Super depredador, ¿no? 56. Flipa. Pa' dentro. Tapadins. You have to put this sticker on your phone. Pegatinas para la cámara. Ah, no puedo hacer fotos. Unas pegatinas pequeñas para ponerlas en la cámara del móvil. Lo que pasa en Hole, se queda en Hole. Hole es el sitio, ¿no? Coger folleto. Un folleto con el texto Far Zur Hole. Claro, estamos en Alemania. Todo tiene nombres raros. Oh, fuck. Espérate. Tengo que soltar la pistola, tío. ¿Dónde puedo dejar la pistola? Puedo dejar en el cubo este. ¿La puedo dejar en el cubo este? Vale, la dejo por aquí. Es que si la dejo aquí en el suelo, tío, igual la ven, ¿eh? Pero bueno, la dejo aquí. Como tampoco saben que es... ¿sabes? Cuchillo de combate. También lo dejamos por aquí. Vale. Guay.
No llevamos nada raro, solo llevamos la cámara. Joder, te hacen poner una pegatina en la cámara, ¿sabes? Para no hacer fotos, tío. No te dejan hacer fotos. Buena cumbia dentro, ¿eh? Buena cumbia. Hola. Cachémonos por este japonés. Japonés en Alemania. Bueno, a ver, japonés así en todos lados, ¿sabes? Y chinos. Pero no deja de sorprender. Está muy currado, tío. Los pequeños detalles en estos juegos están muy cuidados, tío. Muy, muy, muy cuidados. A ver, aquí podría haber dejado la pistola. Pero claro, no puedo entrar ahí, ¿sabes? Ah, bueno, igual. Hostia, zona restringida. ¿Me puedo colar ahí? ¿Puedo proceder a colarme aquí? Abrir. Atajo. Se puede dejar la pistola ahí, ¿sabes? La puedo dejar ahí, dentro. Y listo. Vale, dejemos esto ahí. Y... no, pero déjalo ahí. Ah, no, solo puedo dejar uno. Vale, pues dejamos la pistola. El cuchillo, pues... aquí mismo. ¿Por qué no? Vale, zona oculta, ¿eh? O sea, zona oculta, zona restringida, mejor dicho. Vale, vámonos de aquí. No la liemos aún. Es demasiado pronto. Es demasiado bonito para liarla, todavía. Vale. El señor que nos ha colado, ¿dónde coño se supone que está? Se ha ido ya, ¿no? El señor que nos había colado. Me parece que se ha ido ya. Hola. Vale, eso es zona restringida. ¡Coño! Vale, 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 vale. Relax, my friend. Relax. Vale, nada. No podemos abrir. Necesitamos una palanqueta de esas. Hostia, ¿ese me puede ver? ¿Me puede detectar? Joder. Vale, cuidado con ese porque me puede detectar. Ah, porque es un agente. Agente Davenport, exmilitar y el miembro más reciente de este escuadrón de la muerte de la ICA. La falta de experiencia hace que sea impaciente, pero lo compensa siendo un excelente tirador. Trabajo muy bien en equipo. Sí, pero está más solo que la una, ¿eh? Está más solo que la una, el cabrón. Buena cumbia, ¿eh? Buena cumbia. Zona de relax. Nunca he entendido muy bien en los Hitmans que te pongan un vaso de estos para envenenar delante de todo el mundo cuando no lo vas a hacer nunca, ¿sabes? Aquí me puedo camuflar. Tiene cositas los Hitman de Assassin's Creed. Mira, ahí habrá otro. Pues a esto no sé cómo cargármelo, ¿eh? Porque si no se van a algún lugar así más... ¿sabes? Más discreto. No sé cómo... cómo hacerle alguna... ¿sabes? Coño. Escóndete, puto. Ahí está. A ver qué patrón sigue. Vale, se va para allá, ok. Todo correcto, todo en orden. Ese de ahí será otro, ¿eh? Ese de ahí es otro. Igual debería haber cogido el cuchillo y la pistola. Porque si me la guardo no me ven. Pero bueno. Mira, aquí hay. Aquí están dos juntos. Ese no me lo marca aún, pero seguro que es uno. A ver, somos Hitman, ¿sabes? Somos el hombre de golpes. Somos una especie de ninja. Un ninja calvo, pero un ninja.
Command reporting in. No updates. Yet. Report received. Maybe you're right. Anyway, back to work. Drink later. You are on. Vale, estos se separan. A ver, ese de ahí. Ese de ahí me lo puedo cargar fácil. Relativamente fácil. Por el motivo de que se aleja bastante en teoría. Mira, ahí está. El agente Swan. Agente Swan, un operativo de Laika curtido en 1000 batallas. Swan es una persona seria y profesional que cuenta con un currículo que de lo más diverso. Es el tipo de confianza al que acudir para las misiones menos detalladas, menos delicadas. Cuando va de caza, suele optar por el arco. Joder. Qué guapo, ¿no? Qué guapo. Vale. Hostia, vale. Relax. Me estaba metiendo demasiado. Toma de corriente eléctrica. ¿Esto qué hace? Ah, bueno, activa la luz esa, pero ¿qué hace exactamente esto? Vale, para crear una corriente eléctrica. Vale. Esta misión parece chunga porque hay muchos objetivos y muchas formas posibles de poder encargarte de ellos, ¿sabes? Cuidado con ese. Menos mal que son un poco ciegos, ¿sabes? Son un poquitín ciegos. A por ese puedo ir fácilmente. Yo creo. Pero claro, es que se está rodeado de todo, de mucha gente, ¿sabes? Joder, crack. Calme ese puto. ¿Ves? Puedo hacerle caer la bola esa encima. Cuando pase por ahí. Hay varias formas de acabar con él. Eso está claro. ¡Coño! ¿Me han visto? ¡Escondámonos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Escondámonos! La putada ahora es que me tendré que cambiar el traje, tío. Esa es la putada. Que me cambio de ropa, tío, o me detectan. A ver, el objetivo lo hemos cumplido. Si nos escondemos aquí y hacemos que nadie nos vea, ¿sabes? Pero claro, es que ahora hay muchos agentes que... O nos cambiamos de ropa, tío, o nada. O F. Sí, sí, me tengo que cambiar la ropa, pero ya, ¿eh? Me tengo que cambiar la ropa, pero ya. No venga usted. ¿Qué coño hace ese? ¿Qué hace ese, tú? ¿Qué hace usted? Vale, ¿me dejan de buscar? ¿Proceden a dejarme de buscar? ¿Qué ha encontrado ese tío en el suelo? Vale, pues ya me han dejado de buscar, ¿no? Hostia, pues entonces cuando te dejan de buscar se quita el punto blanco. Esto no pasa en mucha, o sea, no pasa siempre, ¿eh? No pasa siempre, ni de lejos. O sea, ni de coña. ¿Ves? Ese, por ejemplo, si me ve, me detecta. Si me ve ese, me detecta. Entonces vamos a ir por aquí tranquilamente. Oh,
La zona está chula, pero me gustaba más, por ejemplo, la zona de la, o sea, la primera zona. O sea, la primera de esta. Hay una partidora de comida a domicilio que tiene que entregar un pedido en la zona, pero parece estar esperando a un contacto. ¿Acaso la comida tiene que entregarla otra persona? A ver. Ring the doorbell at the drop off. Wouldn't have killed the guy to meet me outside. Now, what the hell do I care, right? Listen, I don't want to be on the phone when my dealer shows. I'll talk to you later. Yeah. Sí, Hitman. No. Para nada estás. No estás. Para nada no estás llamando la atención, ¿sabes? Disfraz nuevo. Un disfraz embutido. Coge llave de moto. LOL. ¿Y para qué necesitamos la llave de moto? Usa ropa número 6. Esto no, da igual. Llave de moto. No he entendido muy bien lo de la llave de la moto. O sea, ¿dónde coño está? Se supone que está la moto. No lo he entendido. Hay que buscar una moto. No hay más. Hay que buscar una motito. Saltar. ¡Hostias! Es zona. Joder, menos mal que no es zona restringida. Menos mal, ¿sabes? Vale, ahí tenemos un cubo. La putada es que no podemos usar aquí la pistola, porque si usamos la pistola aquí, F. Efísima. Entonces, este imagino que va a ir para el bar. Para el bar ese, ¿sabes? Pero claro, la cosa aquí. Supongo que la moto estará fuera. Supongo que lo de la moto estará fuera. Vale, llave inglesa. Apagar caja de fusibles. Vale, a ver este men. Venga, para tu casa, crack. Hasta luego. Vale. Dejemos esto en el suelo. O sea, en el suelo, en la caja. Activar. Vale. Y ahora el tío ese. El tío se me puede detectar con cualquier disfraz, ¿no? Qué cabrón. Qué cabrón el puto. Vamos a darle un tumo por aquí. Abrir puerta, llave. No abre esa puerta. La cosa sería llevarlo, por ejemplo, a un sitio como este. Así de alejado. Porque ahí sí que le podemos hacer bastante daño, ¿eh? Bastante damaje. ¿Aquí podemos entrar? Vale. Pues sí, coño, aquí es por donde hemos entrado antes. El tío ese. Y lo de la moto, supongo que estará fuera lo de la moto. Pero claro, para eso tenemos que ser repartidor. Pero nos cambiamos de ropa aquí. Ropa, repartidor. Porque si no, luego va a ser un lío. Mezclando objetivos va a ser un puto lío. ¿Cómo estás hoy, sir?
Vale. Supongo que la moto estará aquí fuera. Vamos, aquí hay varias motos. Provocar escape de aceite. Moto. Sí, pero esto no es lo de la... No. Escape de aceite. Tiene que haber alguna moto para usar la llave, ¿sabes? Pero no sé dónde se podrá usar. ¿Zona restringida esta? Pues es un puto bosque, ¿no? Joder, vaya panorama aquí hay, ¿no? Joder, te metes en el agua esta y coges el coronavirus y las siguientes variantes. Canales de agua. Ese es uno. No, pues no es uno de ellos. Te pensaba que la zona era más pequeña, pero que va, que va. Es bastante, bastante grande. Oh shit. Cuidado. Ahí me la he jugado, Ahí me la he jugado bastante. Y lo de la llave esta, tío, no sé para qué coño es, la verdad. Lo de la llave no sé para qué es. Repartidor agentes. Llave de moto. La llave de una moto. Pero tiene que ser para algo, ¿no? O sea, para alguna de estas motos. Esto es aparcamiento. O sea, no hay más. No hay más zona. A ver, ¿ahí qué hay? Coger ladrillo. Esto nos puede venir bien para causar distracción. Coger llave de... ¿Qué pone? Llave de la torre de radio. Vale. Una pala. Todo lo que encontremos nos lo quedamos. Command reporting in. No updates yet. Vale. Report received. Tenemos la llave de la radio. Hola, ¿puedo entrar ahí? Ok. Igual es esa moto, Igual es esa moto. Hostia. Ojito. Hey, Tim's calling in. Only got visual on stoned idiots. No sign of target. Be careful or you may not spot him until it's too late. Agent Thames. Agente Thames, muy profesional. La única debilidad de Thames es su tendencia a distraerse y es muy consciente de ello. Por eso mismo suele ser bastante desagradable en las conversaciones civiles. Perfecto. Imagino que va a ir por ahí lo de la moto, Espero. Quédate, puto. Muévete. Muévete, verga. Ahí, perfecto. Hola. Buenas tardes. Provocar escape de aceite. Como que no, ¿no? Así como idea, como que no. Coger fusible. ¡Hostia! Que viene por aquí el amigo. Oh, métete aquí, por favor. Métete aquí, chaval.
Tengo un ladrillo, ¿no? Pues usar el ladrillo. Ahí, 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 ahí. No, no, el otro no. El otro no. Fuck. Zilch to report. Understood. Stay watchful. It's only a matter of time now. Tú no, el otro. Clear. I think we're clear. Si me da tiempo a dejarlo aquí. Vale, perfecto. Guay. Entonces, más tardes. ¿Aquí me puedo meter? Entrada trasera. Ah, bueno, por aquí he salido antes, ¿no? Estaba la cámara esta, sí, por ahí. Vale, nos está grabando la cámara, ¿eh? Ojito. Ah, mire, lo de comida a domicilio, tío. Vale. Está prevista la entrega de un pedido de comida en el club de los moteros. Al conductor le han indicado que llame al timbre en cuanto llegue. En el club de los moteros. Vale. ¿Es aquí? Ah, coño, vale. Es ahí. Por lo visto, uno de los moteros está muy hambriento y está esperando a que un repartidor le traiga comida. Pero aquí no viene nadie. ¿Por qué tardan tanto? Porque, joder, son de globo, están explotados. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis, tío? Con los pobres de globo. Pero bueno. Vale. Ahora de dentro sale mierda. Literalmente sale mierda. ¡Oh! Vamos a mirar la comida. ¡No! ¡Abras, no, abras, no, abras! ¡Oh, shit! ¡Joder! Ha sido... pero... A un milisegundo de ser detectado, ¿eh? Pero increíble. Quiero ver cómo se envenenan, tío. Quiero ver cómo proceden a envenenarse unos con otros. A ver. Quiero verlo, tío. ¡No! ¡No saltes! ¡No saltes! ¡Puto! No salte usted. Escóndase. Ahí. Ahora van todos a comer, ¿no? Y se van a envenenar uno a uno. Qué lico. Qué lico. Qué lico, ¿verdad? Coño. Whoa there, buddy. You're trespassing. Sorry if you follow me. No, me ven. Corre. Vámonos. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí cagando hostias. Corre. Nos escondemos aquí hasta que pase la tormenta. Vale, parece que no salen de ahí, ¿eh? Es que se quedan ahí. ¡Hostia, cuidado! It's me. Nothing to report. Report received.
Vale. Pues ya estaría, ¿no? La cosa sería coger... Es que tenemos que petar la cámara de esa, tío, ¿eh? Hay que reventarla. Me está grabando, ¿verdad? Es que con la cámara ahí delante... no, ¿eh? Con la cámara delante, como que no. En cuanto vuelva, a ver si tengo alguna opción. Así me disfrazo de los moteros estos. Y ya puedo. Ya puedo estar aquí sin que me detecten. Cuidado. Cuidadito. Please don't talk. Hear that? No time like the present. Let's go. Let's get the bad guy. Es que están muy cerca unos de otros, tío. Están muy cerca unos de otros. Corre, corre, corre. Corre por tu vida. Madre mía, tío, vaya liada, eh. Vaya fucking liada, tú. No me ven, ¿no? Oh, si viene este aquí. Venga, hasta luego. La jugada ha salido increíblemente bien, ¿eh? Pero increíble. Ha venido el tío ese ahí. Nos lo hemos cargado. Me he equipado su indumentaria. Y listo. ¿Me puedo colar aquí? Dime que me puedo colar aquí, por favor. No me puedo colar aquí. Fuck. Pero bueno, crack. Pero bueno, crack. I could have sworn. Strange. He's always one step ahead. It doesn't make sense. Vale. Quédate solo, crack. Perfecto. Ahora sí. Por fin me puedo disfrazar de motero. Cuidado ahora. Con que no... Vale. Ok. Coger la plata de billar. Así que me podré colar dentro tranquilamente, ¿no? Venga. Por fin. Vale, cuchillos aquí clavados. Una llave. Llave de motocicleta. Sentarse de motero. Hacha de combate, joder. Pero estamos locos. Taller. Hola, buenas tardes.
Si este me ve, funado. Ah, bueno, igual si le pongo una batería al... cargar la batería de coche. Pero claro, si le pongo... que esto carga el... apagar. ¡Hostia! Ojito. Ojito con este men. Perforar. Fusible. Otro más. Camuflémonos aquí. It's me. Nothing to report. Report received. Vale. Ahí está. Camuflaos. Vale, hay dos aquí que me pueden ver. Vamos, vamos. Muévase, puto. Muévase, wey. Vale. Oh shit. What was that? Liada, liada máxima, tío. Buah. No podemos. Hostia. Cagada doble, ¿no? Cagada doble, me comentan. Vale. Understood. Stay watchful. It's only a matter of time. Ok. ¿Y este de aquí? ¿Es un agente? Ah, pues era un agente este. Ni puta idea de que era un agente. La verdad. Sí, pues la gente lo cuenta, me parece que... That makes four. If any of you make it out of this debacle, you'll be the last. Juguete de cuerda. Vale. A ver, podemos ir al piso de arriba. A ver si hay algún otro miembro ahí. Creo que con 5 ya haces la misión, ¿eh? Pero bueno, si podemos ver bien esto. Empaquetado de droga. La droga de cocaína, perfecto. La caspa del diablo. Perfecto. Increíble. Las cámaras, si te graban siendo inadvertido, tampoco es que hagan nada. Creo que en la dificultad máxima sí que... sí que afecta más. Porque, por ejemplo, sí que te pueden llegar a... sí que se pueden llegar a usar... en tu contra de forma muy, muy fácilmente. Pero creo que solo es en la dificultad máxima. Vamos, la dificultad normal no. Coño. Hola, buenas tardes. Para romper las pruebas, chaval. Puta madre, en verdad, esto, eh. Aquí hay dos que me pueden detectar.
Es decir, Agent Rhodes here. No sign of 47. Stay alert. We don't need to give him an opportunity to strike. Agent Rhodes. Command reporting in. No updates. Yet. Keep looking. He'll turn up. Vale, nos hemos ido al puto tejado del lugar, ¿eh? Ahí hay uno de rojo que es un agente, ¿eh? Hay otro ahí también. O sea, los que parecen de rojo son agentes. Son agentes dispuestos a reventarnos el orto. Vale. Nos movemos. Paso elevado. Dar patada a la bola de bolsa de ladrillos. Buah, si viniese ese ahí. Bueno, podría haber matado desde aquí, tío. Hubiese estado guapo. Hubiese estado muy guapo. Pero bueno, vamos a centrarnos en la zona de los moteros, que aún queda un pavo ahí. Tengo muchas bolsas de ladrillos, tío, aquí. ¿Me han visto? Oh, shit. Corre. Corre por tu vida. Esta misión es jodida, Te puede detectar muy fácilmente. Report received. ¿Es un hacha esto? Palanqueta. Oh, para forzar cosillas. De lujo. Esto nos viene de lujo, tío. Vale, este seguro que es un... ¿No es un miembro este? Joder. Pues... lo parecía. Por el punto blanco que tiene en la cabeza. Vale, ojito, Ojito. Ojito. I think I lost him. Keep an eye out. These are amateur mistakes. You need to do better. Mejor bajar. ¿Ahora todos me pueden detectar o solo unos pocos? Solo unos pocos, parece. Por unos pocos, que tampoco son tan pocos. ¿Ese naranja, no sé por qué coño aparece naranja, la verdad. Ni idea. ¿Seen anyone acting suspicious? Maybe a bald man. Probably on his own. Sounds like he got someone in mind. Oh, shit. Corre. No tengo arma, ¿no? Fuck. It's me. Nothing to report. A ver si lo perdemos de vista. La verdad es que la IA no es muy para allá, entonces... los puedes eludir muy fácilmente.
Esa es la cosa. Vaya grafitis, chaval. El piolín. Vale, si se mueve. A ver, están bastante dispersos. Que eso puede ser bueno, ¿eh? Eso puede ser bastante bueno. Si aprovecho la situación, puede ser bueno. Buah. Ojito. Ojito. Voy a sacar la... esto. ¿Viene ese? Viene ese, ¿verdad? Vale, puta madre. Si viene ese, puta madre. Si viene ese, putísima madre. Ah, bueno, pues se pone ese ahí. Ah, bueno, pero... Está jodido, ¿eh? Está jodida la cosa. No. No sé cómo hacer esto, ¿eh? No tengo ni idea de cómo hacer esto, tío. La verdad. Dios mío. Command reporting in. No updates yet. Keep looking, he'll turn up. Sé que está petado de enemigos, tío. Y cualquiera me detecta, ¿eh? O sea, cualquiera ahora mismo me detecta. Ese es el objetivo. Anyone standing out to you? Acting strange or isolating themselves? No one comes to mind. Got a few loners floating around, but that's just some people's style. Well, just keep the description in mind. Yeah, can do. Desde aquí, si el otro se mueve, vale, guay. Perfecto. Corre. Perfecto. Increíble. Espectacular. Guay. ¿No hay más agentes? ¿Solo hay 5? ¿Solo hay 5 agentes? Hay más, eh. Hay más porque hay uno que no nos hemos cargado. Que está por ahí, en teoría. A ver, esta misión está bastante... sin más. La mejor de todas, de momento, de las 3 que llevamos, es la primera, con diferencia, la de Dubai. La de Londres está guay, porque incorpora una mecánica nueva, así como más detectivesca, lo diré. Y mola. Y está guay. Pero esta es como muy... Y aparte la zona no es tan bonita como la de... La zona no es tan bonita como la de Dubai. Eso también ayudaba, ¿sabes? Ayuda bastante. Vale, pues nos piramos, ¿no? ¿O qué? ¿O qué hace? ¿Nos piramos o qué hace? ¿No hay más agentes ya? ¿En serio? ¿No hay más agentes? ¿Really? Me gustaría ver las zonas al menos.
¿Esto qué hace? Soltar cabestrante. Joder. La carta del bar de... del bar de zumos, ¿qué coño? ¡Corre, corre! Vale, a ver, vamos a ver más zonas. A poder ser. ¿Qué? Si solo hay cinco. Si solo hay cinco agentes para tanta zona, tío. Qué guapo. Qué chulo, tío. El mando vibra y todo, ¿sabes? El mando vibra un huevo y todo. Tarjeta de acceso al club. Vale, pero aquí como muchas, muchas tarjetas, ¿no? Joder, no puedo quitar las pruebas porque está este tío ahí. ¡Mando! Ya empecé a hacer cosas raras el mando. Ya tardaba. Envenenar. Generar fuego de agua. Necesitas destornillador. Qué rico. Ok, perfecto. Así es como un maestro del sigilo consigue su propósito. Seguridad del club. Vale. ¿Qué coño está mirando ese señor? Ah, vale, digo, pensaba que está jugando ahí en su momento de trabajo, ¿sabes? Pues eso es lo que digo, me extraña bastante que no haya más. Que no haya más agentes, ¿sabes? Jeringuilla moderna sedante. ¿Qué coño? Armario rack. Oh shit, cuidado. Vale, este fuera. Vaya atuendo, ¿no? Joder. Vaya atuendo, compañero. Hostia. Buenas tardes. Camina del DJ. Míralo, ahí con su mesa de sonido, ahí todo guapo. Despachar DJ. ¡Vámonos! ¡Toma! ¡Vámonos! A tope. Agente 47, el DJ. ¡Vámonos! ¡Vámonos! A tope. A tope, chaval.
Ah, si lo llevamos el pronto, chafar el ambiente. Amigo. Joder. Ojito. Ojito, Mejor data técnico número 2. ¿Qué pone? A todos os decís que soy en la mesa de mezcla. Si queréis activar el espectáculo de luces clímax, hablad antes de nada con uno de los técnicos. Es muy inestable y puede ser muy peligroso. ¿La liamos o qué? Vámonos. Aquí podemos provocar aquí una escabechina, ¿no? Vale, pero esto no hace nada más, ¿no? En teoría. Y se pone el otro men. O sea que este es el DJ. Madre mía, vaya traje más putamente turbio, tú. Qué turbio, tú. Pero espectacularmente turbio. Hostia, cuidado. Por visto, el narcotraficante está vendiendo mercancía al personal, madre mía, por los Escobar, tú. Y el equipo de seguridad del club. Podría ser una buena ocasión para traer a alguno de ellos a una zona del club más apartada. Pablo Escobar, ¿no? ¿Me comentan? Ok. Te sigo. Esta zona mola, tío, está guay. Pero eso, el concepto de que no tengas un objetivo claro, sino que tengas varios randoms, eso es lo que no me termina de convencer. Venga, tío, vamos para allá. Te sigo. Madre mía, nos va a llevar con Pablo Escobar ahí. Plata o plomo. Mal parío. Toma ya. Madre mía, ¿se muere o no? ¿Se muere este señor o qué? No se muere. Vale, zona restringida, Sala de calderas. Parece que solo los atonta. Y ya está. O sea, únicamente la función que tiene eso es atontar al personal. Perfecto.
Esta misión es la que más me ha gustado de las tres con diferencia, las que llevamos. Siempre en los tres Hitmans siempre hay alguna misión que es muy, muy meh. Y en este juego parece que es esta. En todos, hay alguna misión que es muy meh. Todas son buenas y siempre hay una que es eso, es meh. Sin más. El escenario no es demasiado detallado ni nada. Tampoco es nada rejugable, porque solo son 5 agentes, ¿sabes? Aviso, comprobad el regulador de voltios antes de que el DJ empiecen a pinchar esta noche. Si está todo sobrecargado, el espectáculo de luces del árbol podría explotar si un DJ lo activa. Las consecuencias pueden ser catastróficas. Pues qué hacer esto, No te voy a mentir. No te voy a para nada a mentir. Me agrada bastante la idea esta de cortocircuitar el... Perfecto. Vamos a causar un rico atentado. He montado un espectáculo de luces en este tronco, pero parece tener varios problemas de seguridad. Si trasteas un poco, puedes conseguir uno que fuese un espectáculo para morirse. Aléjate. Aléjese usted, señora. Coño. Vale. Ahora este se mueve para aquí. La otra está ahí sin... No se mueve, tío, de ahí. Ahora sí. Coño. Yo no hice nada, güey. Yo no hice nada, güey. Pues señora, te costó de perseguirme. Que quiero liarla mucho, tío, en este sitio, Quiero liarla bastante. Generar fuga de agua. Joder. Oh, joder. Pero sí, para liarla aquí hay que hacer un pifostio de que flipas, No, no. Fuck. Y he muerto. Y volé. Joder. Ay, qué muerte más tonta. Qué muerte más tonta, Qué muerte más tonta, tío. ¿Cómo hacemos para cortocircuitar todo esto, sabes? Con
zona restringida. Me suda los cojones. Vale, para ir a lo del DJ es por ahí, ¿no? Era por ahí. Sí. Vale, entonces. El traje de DJ, ¿dónde coño está? Ahí. Usa ropa de DJ. ¡Madre de Dios! ¡Virgen Santa! ¡Virgen Santa, tú! ¡Virgen Santa, tú! ¡Perfecto! ¡Increíble! Ya está, ya hemos logrado el objetivo. El objetivo propuesto ha sido realizado. Ya hemos hecho nuestro. Ya hemos hecho nuestro cometido, coño. Me sale la palabra. Estoy. Reventado, eh. Estoy reventadísimo, tío. Bar del sótano. Vale, pues... ya nos podemos ir, ¿no? Si sé cómo salir de aquí, que también es una buena... ¿Sabes? Es una buena... Es importante saber cómo salir de aquí. Bastante importante saber cómo coño salir de aquí. Esta misión no me ha gustado, tío, nada, ¿eh? Nada, nada, nada de nada. La verdad. No me ha gustado nada de nada. O sea, nada de nada. Me ha gustado, pero no tanto como otras. Sin más. Es que hay ciertas misiones en cada uno de los Hitmans que recuerdas. En el 2 recuerdo mucho la de las carreras, que es espectacular esa misión. Y también recuerdo en este juego voy a recordar la de Dubai. La misión de Dubai. A falta de lo que nos queda, que seguramente nos queden misiones espectaculares por delante. ¿Cómo coño salgo de aquí, tío? ¿Puedo parar de dar vueltas en círculos? Así como idea. Así como concepto. ¿Puedo no dar más vueltas, tío? No sé cómo salir de aquí. Eso es un problema. Igual por ahí hay alguna salida. Es que no veo cómo salir de aquí. O sea, no veo un piso superior a este. Por ahí tal vez. Es que por ahí bajas a la sala de. O sea, a la zona de. Del DJ. Por aquí.
Por aquí, dime que es por aquí, por favor. Damn. Esto parece Minecraft con tanto cubo, eh. Esto parece Minecraft. Vale, joder, he encontrado por fin la salida. Espera, antes de irnos, a ver si encontramos alguna otra sala. Pues solo hay 5 agentes contados. Yo pensaba que habría más para incitar a la rejugabilidad, pero es que no. No para mucho más esta misión. Ni esta ni la anterior da para mucha rejugabilidad. La primera sí que daba para bastante rejugabilidad. Pero esta. Paño rojo, joder. Esta no va para mucha rejugabilidad. ¿Puedes elegir más menos rejugable de los tres? Porque el 2 es súper jugable. Vale. Where are we? Paticida. Ok. Buena cumbia, buena cumbia. Hey, how are you? ¿Algo por ahí? Hey. Oh, yeah, hi. I called you the other day. Do you remember me? Oh, no, is it? Oh, yeah, hi. I called you the other day. Do you remember me? Oh, no, is it? It was about the lights. At my job. Yeah, I don't think they're safe in tubes. No, man, I don't know, man. You know, it's like a tree. Nah, esto es lo del DJ. Esto ya lo hemos hecho. Quiero salir de aquí. Vámonos. Busca la salida. Empezar la siguiente para ver cómo es. Pero chaparemos streaming por aquí, porque aparte no hay nadie y estoy bastante cansado. Así que ya mañana more. Estoy en peligro como desde hace 15 minutos, literal. Vale. Listo. Esta misión no me ha gustado, tío. No me ha gustado apenas nada, la verdad. We're clear. You killed all of them? They got my message. Where are you? Diner. Up the main road. On my way. El veterano, canto de nieve, el profesional, el inglés. Hemos hecho un montón aquí. Esta gente va a hacer ahora un juego de 007. Que espero que no cojan esto y hagan un 0. O sea, cojan Hitman. Cambien Hitman por el agente 007 y ya está, ¿sabes? Sino que, joder, se lo ocurren. He made it count. Historia, tío. Tengo la sensación de que podría haber sido mucho mejor.
Sé que no se centran en la historia porque se centran en la jugabilidad y en el diseño de misiones. Pero la historia, tío, daba para más en los tres juegos. Just goes to show you can't fight power, Miss Burnwood. Power never dies, it only changes hands. The best you can do is claim it. I never cared about power. Power is a tool, Miss Burnwood. It's the thing that gets you to the thing. As the next constant, you can be the agent of change. Transform the system from the inside. Will be transformed by it. No risk, no reward. I'll need to think about it. No, you won't. The real question is, what will you bring to the table? Te juro que no sé de quién coño es cada personaje. Literalmente. No sé quién es cada personaje. El camino más fácil. Look closer. I'm telling you, the file is trash. The constant doesn't so much burn his bridges as blow them up. Arthur Edwards, whoever he was, don't exist anymore. His personal data somehow deletes itself from any system that records him. Way beyond advanced. The partners spared no expense to make sure their controller would be untraceable. How untraceable? Look, I did what you asked, but Gray's gone and I'm no Diana. I'm not who you need right now. You gotta be kidding me. ICA? I used every encryption known to man. Who are these guys? The best. It's only a matter of time before they get lucky. We need to take them down. You and which army? I know where the agency stores its files, mission reports, client data. If we leak it to the public... You want to whistleblow the ICA? It's the path of least resistance. Turns out, you are who I need right now, Olivia. I do this. And I'm out. So, what are we breaking into? Data facility in Chongqing, China. Run by a man called Hush. Of course. Toma. The ICA site in Chongqing houses the agency's division. Needless to say, security is daunting. Vamos a flipar en esta misión. Electrically wired to the facilities to overseers. Imogen Royce, behavioral analysis pioneer, and Hush, a data security guru with a taste for fringe transhuman experimentation. Tell me about Hush. A former cyber terrorist for the Ministry of State Security in Kadanyang, who fled his country after one of the Po regime's periodic purges. He made a career doing cybersecurity for dark web deplorables, human traffickers, organ harvesters, scum like him. With no code or conscience. ICA sure can pick them. No offense. Can you disable security? A dual authentication protocol ensures that any handling of data must be directly authorized by Hush and Royce. The proverbial human factor device to make the system impenetrable. Luckily, I found a loophole. If both overseers should unexpectedly die within a short space of time, the system reverts to a temporary failsafe protocol, which I can bypass. Take them off the board, and you'll have free access to the data core. And I'll handle the rest. And you're sure it'll work? Look, I know Hush. If I'm wrong, we won't live long enough to regret it. All right. I will leave you to prepare. Esta tiene buena pinta, así como de neones y tal. A lo cyberpunk.
Esta misión tiene buena pinta. Nada, para ver cómo es, 2 minutos y salimos. Hash y Imogen Royce. Joder, Imogen Royce parece un puto androide. Chongqing, China. This city is Big Brother's wet dream with more than 2.5 million cameras covering 50 million people. ¿Estamos en el futuro? Privacy is a four-letter word in this place. It's pretty ironic that a cloak and dagger organization like the ICA keeps its most valuable secrets here. You'll find Hush conducting his fringe experiments in an abandoned apartment building. While Imogen Royce, the archivist, runs a day-to-day business of the ICA data facility. I just hope you know what you're doing, 47. Buah, vaya locura, chaval. Joder. Vaya fucking locura. Vaya fucking locura, chaval. Madre de Dios. El arte que tienen los Hitmans, tío. Bueno, eliminamos a esta señora. Esta pobre señora, de repente. Mi lado sádico dice que sí. Mi lado más normal dice que, joder, está feo. Está bastante feo. Es puto ciberpunk esto, ¿eh? Joder. ¿Pero qué coño es esta ciudad? ¿Qué es? ¿Una ciudad futurista? Es como un... es como un mundo propio. Joder. Madre de Dios. Joder. Cyberpunk, aprende. Es realmente triste como cualquier juego que tenga algo mínimamente cyberpunk y es mejor que el propio cyberpunk. Es como un meme. O sea, nos reímos y tal, pero es muy, muy triste. Esto como mola el tema de los edificios, ¿eh? Las escaleras estas así como muy estrechas y tal. Mola, tío. Está guay. Lavandería. Vale, pues nada. Era básicamente para ver esta misión cómo era. Ok, pues lo dejamos por aquí. Y ya mañana en principio más. Vale. Hasta mañana. Adiós.